Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta semana le tenemos, escribió su propia muerte o encontró su muerte a través del internet. ¿Cuál es el mejor título para esta ocasión? Ahora te encargarás tú de ponérselo. Helen Tyler quedó viuda en el 2011 y así fue que conoció al hombre que terminaría asesinándola. La vida de Helen Tyler cambió su vida tras la muerte de su esposo. Abrumada por el dolor, esta escritora británica buscó consuelo en internet, creando un blog donde compartía su historia. De una manera u otra, ella compartía con sus seguidores. De esta manera fue que ella conoció al hombre que sería su asesino. 6 años atrás, Bailey disfrutaba de su éxito como escritora de cuentos infantiles, con más de 20 obras. And I'd like to introduce you to my new book. En el mundo de Bailey se dio vuelta en febrero del 2011, durante unas vacaciones en Barbados, cuando su esposo quedó atrapado en una corriente de mar y murió ahogado. A través de la conectividad que ella tenía con sus seguidores, ella pudo establecer una conversación con uno de ellos preguntándole que de dónde lo conocía. Rostro que le aparentaba conocido, pero todo concluyó de que nunca se habían conocido, de que simplemente él era otro viudo y que él la seguía por esa misma razón. Luego de un tiempo de conquistarse mutuamente, ellos decidieron mudarse junto con los 2 hijos de su asesino en el sureste de Inglaterra. Luego de haberse mudado, ellos estaban planeando casarse, estaban organizando su boda, pero de un momento a otro, Bailey fue reportada como desaparecida. Una ausencia que según sus amigos y familiares era completamente atípica. Stewart llamó a la policía diciendo que había encontrado una nota de Bailey en la que afirmaba que necesitaba un espacio y que se había ido a su casa de vacaciones en el condado de Kent. Durante todo este tiempo organizaron búsqueda y muchos le enviaron mensajes por teléfono y a través de las redes sociales. Pero durante todo ese tiempo su cuerpo y el de su adorado perro estaban escondidos a metros de donde investigaban la policía. Cuando fue encontrada en una fosa debajo de su casa, 3 meses más tarde, las pruebas mostraron que Bailey había sido drogada por un tiempo antes de ser asfixiada. Stewart, quien fue su asesino, a quienes muchos describen como callado reservado, había quedado viuda en el 2010, cuando su esposa Diane falleció como consecuencia de un ataque epiléptico. Había sido ingeniero en sistema antes de verse forzado a dejar de trabajar debido a problemas de salud. Sufría de insomnio y los médicos le recetaron una droga llamada Soplicone, la misma que luego sería hallada en el cuerpo de Bailey. Según sus vecinos, decían que esta pareja tenían personalidades opuestas, ya que Bailey era muy expresiva y su pareja en ese momento era muy misterioso. Como principal heredero de Bailey, se estima que este podría cobrar $4 millones por la muerte de su esposa. Según sus vecinos, citan que ese asesino pensaba que todo seguiría normal. Stewart fue condenado a 34 años de prisión, mientras que sus amigos, familiares y seguidores en las redes sociales no están contentos con esta condena. Citan que esperaban que su condena fuese mayor. A pesar que las redes sociales son un punto eficaz para conocer personas, a veces confiar en ellas nos lleva hasta la muerte. Gracias por acompañarme en esta semana. Esto fue Historias Extrañas.